lo llevan en una motocicleta, se lo llevan detenido ahí entre dos policías, a una persona a quien están golpeando en el rostro, estaba con una polera blanca, se la quitan y lo están golpeando. Son imágenes que dan cuenta de la violencia que se ha generado tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, partíamos con imágenes de cacerolazos, gente protestando, y yo te preguntaba, Pablo, un poco cuál había sido la reacción de las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera se podía prever que situaciones de este tipo iban a ocurrir. Hay mucho descontento, mucha rabia luego de las denuncias de fraude que vimos durante todo el día de ayer y que hoy se están concretando con estos enfrentamientos en las calles de Caracas. Sí, oye, se escuchan ahí disparos, yo entiendo que eso correspondería a perdigones, además de gases lacrimógenos que he visto ahí en las mismas imágenes, que serían parte de la fórmula que están utilizando entonces para repeler, en este caso, reprimir a los manifestantes que han estado en las calles. Lamentablemente, como lo habíamos estado mirando esta secuencia anteriormente, no sabemos en qué condición estaban estos manifestantes, si estaban haciéndolo de manera pacífica, habían intervenido algún recinto, eso no lo sabemos todavía, pero claramente el nivel de tensión está subiendo, Karim, en estas últimas horas, con estas imágenes que estamos viendo en Caracas, y que yo creo, probablemente se vayan a agudizar durante la noche, porque a esta hora todavía es horario laboral. Tenemos la misma hora en Caracas, son las 4 de la tarde con 35 minutos. Es todavía horario laboral, por eso mucha gente se debe encontrar en sus trabajos, en sus universidades o colegios.
el estado de Vargas, la tercera en apenas horas. Tremendo. Que derriban. Por el anterior también. Mirá que es la imagen de San Hussein, En un rato nada más, tercera consecutiva. Esto es en el estado de Vargas. Había existido un rato antes en el estado de Táchira, pero marca también, Johnny, que no es, como planteaba también, muy cerca de Maduro ayer alguno de los voceros del régimen, que era solamente en algún sector de Caracas. Que no. Esto muestra que es en todo el territorio venezolano. A la derecha está la otra. Mirá cómo la van derribando. Es igual a la imagen de Irak. Era, creo que con un lazo la diferencia, ¿no? Y esto no es Caracas, y eso también es importante, porque no, buena parte del argumento del gobierno de Maduro es que los votos, el caudal de votos provenía del interior del país, donde era masivo el apoyo a Maduro. Me parece que la imagen revela que es bastante distinta la situación. Bueno,